pueda surgir de la parafernalia, a menudo un poco metafísica, de la política. Yo entiendo lo que dices, pero mi experiencia, y ya por desgracia no soy muy joven, es que el juego de la política tradicional lo que hace es absorberte a ti y eliminar aquello que de transformador pudiera haber en tus opciones. Y me temo que los ejemplos son tan notables que no merece la pena que los invoque. Pero más allá de lo anterior, voy a utilizar una palabra que no he empleado hasta ahora. Se ha hablado de pasada de Hollande, el presidente francés. La izquierda consecuente en Francia está criticando abruptamente los recortes de Hollande. Quiero decir que a veces nos dejamos llevar por determinadas imágenes que tal vez no se ajustan por completo a la realidad. Pero la palabra que yo quiero invocar es la palabra colapso. Estamos cada vez más cerca del colapso. Y me temo que las políticas que alimentan nuestros dirigentes políticos, todos, en este caso sin excepción, son políticas aberrantemente cortoplacistas, que no se percatan de que tenemos aquí delante un problema que se llama cambio climático, agotamiento progresivo de las materias primas energéticas, crecimiento económico desaforado, y que parecen estar moviéndose en ese carro como si no ocurriese nada. Y en ese escenario me temo que lo que es urgente es salir del capitalismo, y la única manera que está a nuestro alcance de salir del capitalismo, aunque sea parcialmente, es la que pasa por crear esos espacios de autonomía. Y yo no me dedico a broncar a quienes creen en la opción política y se presentan a las elecciones, no lo hago. Debo confesar que a menudo me parecen un poco ingenuos en la medida en que no se dan cuenta de dónde se meten. Pero creo que esa otra opción, lo repito antes, es curiosamente más realista que la que están colocando encima de la mesa. Acabo. Claro, si alguien está esperando que diga lo que tengo que decir, lo diré. Lo tenemos muy difícil. Esto es de cajón, ¿no? Sea cual sea el camino por el que nos inclinemos, lo tenemos muy difícil. Y yo comprendo perfectamente eso que tú dices de cómo vamos a cambiar el mundo desde una pequeña asamblea en una plaza, 35 personas que pueden tener muy buena voluntad. Claro, pero en esto estamos. El otro día llegó una noticia de Portugal. Supongo que de nuevo es una falsa noticia. Las movilizaciones gigantescas de los últimos días habían hecho que el gobierno portugués aparentemente diese un paso atrás y mostrase su propensión a renegociar los recortes. Sí. Claro, quienes ya somos mayores sabemos lo que quiere decir esto. Agua de borrajas, ¿no? Decía aquí. Pero en fin, admito que en este caso el ejemplo tiene alguna utilidad. Es decir, bueno, muchos de nuestros problemas nacen de que nuestra capacidad de movilización es limitada. Tampoco me hago muchas ilusiones. Si el martes que viene en Madrid hay 350.000 personas, esto no va a cambiar, no nos engañemos. Puede cambiar dentro de nuestras cabezas, que recibamos un subidón y un impulso a seguir haciendo cosas. Pero es que esta convocatoria del 25 de septiembre en parte era problemática por su formulación inicial. Queremos rodear el Congreso, hacer una acampada, que dimita al presidente del gobierno, que se disuelvan las cámaras y se convoque una asamblea constituyente. ¿Y cuál era el problema? Pues que el presidente del gobierno puede dimitir en los próximos días. Se pueden disolver las cámaras y generar un gobierno de coalición PSOE-PP con un tecnócrata a la cabeza. Que puede ser todavía peor que lo que tenemos ahora. Con lo cual, tenemos que medir también lo que pedimos, porque aquello que puede parecer muy ambicioso, tal vez en el escenario presente no lo es en absoluto. Gracias.